Oigan, en Campeche ya están igual que en Coahuila, porque acuérdense que cuando el barco se empieza a hundir, las ratas son las primeras que buscan cómo saltar y cómo salvarse y sacar el cuello del agua y a ver cómo sobrevivo. Y es que, acuérdense que el estado de Campeche va a tener elecciones este 2024. Van a elegir 14 presidencias municipales, entre ellas la más importante, que es la de la capital del estado. Todo su congreso estatal, los senadores que van a representar a Campeche y 7 distritos federales. Y la coalición PRI, PAN y PRD ya tuvo sus primeras fricciones y fracturas evidentes. Los panistas, representados por Rosario Cruz Rodríguez en Campeche, no quieren saber absolutamente nada de Alejandro Moreno Cárdenas y sus falsas promesas. Cansados están ya, que no les cumplan sus acuerdos políticos. Porque el viernes pasado registraron la coalición en Campeche, llamada Con todo el corazón por Campeche. Pero nada más firmaron, oiga usted, Alito Moreno y Jesús Zambrano. Quiere decir que en Campeche el PAN va solo rumbo al 24. No van a trabajar juntos los hermanos. No, ya no se quieren. Van separados. Y es que los panistas campechanos están acusando al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de no cumplirles las promesas de las elecciones del 2021, en donde, dicen los panistas, los dejó sin recurso para hacer campaña, por su culpa y su mala reputación, perdieron muchos lugares dentro del Congreso del Estado, casi desaparece el Partido Acción Nacional en Campeche. Y todo se lo achacan a Alejandro Moreno Cárdenas y todas las carpetas de investigación que tiene en Campeche, su enriquecimiento ilícito, los martes de jaguar con Laida Sansores, su mala reputación, como si los panistas fueran unas blancas palomas. Pues ya no se quieren juntar con Alito, registraron la coalición nada más el PRI y el PRD y el PAN dice, nah, vamos solos. Solos nada más este 2024. El Instituto Nacional Electoral, el INE, ha contabilizado 680 mil personas en Campeche que están listas para votar. Quiere decir, hicieron su trámite a tiempo, tienen toda su documentación y van a poder emitir el voto. De esas 680 mil personas, ¿cuántas le van a dar su confianza a Alito Moreno? Ya ni su hermano el PAN lo quiere. Imagínense nada más. Y ahora, Alito, ¿quién podrá defenderte, mano?